En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. El señor Ismael. Israel. Muy buenos días. Soy Juan Luis Higueros. Soy el director de ventas España de. Quisiera hablar con usted, sí, va a ser muy muy corto, pero bueno, tengo aquí una notificación de parece ser que están ustedes interesados en un color negro. Sí. Esto estuvieron ustedes el sábado día 10 de octubre y bueno, pues la transferencia de los 1.500 euros se hizo el día 13 de octubre. ¿Ustedes cómo piensan pagar este coche? Pues teníamos pensado de pagarlo al contado. Esta es una conversación entre usted y yo, ¿de acuerdo? Sí. Si usted me paga este coche al contado, si yo le quito a usted 6.000 euros, ¿le viene bien? ¿Cómo me va a quitar usted a mí 6.000 euros? Le cuento. Yo tengo la manera y el poder dentro de esta empresa de hacer mis trapicheos, hablando claro. Si usted está dispuesto a pagármelo en dinero B, yo estoy hablándole muy sinceramente. No sé qué decir. Pero... Tampoco le voy a insistir mucho, tampoco voy a estar repitiéndoselo mucho. Simplemente se lo digo porque hago estas operaciones, usted gana, yo también gano. Y es una forma de mover un dinero negro que perfectamente pues nadie se va a enterar. ¿Me explico? Sí. ¿Qué decís? En todos los trabajos hay algo y entonces yo vuelvo a repetirle que de una manera elegante, se lo digo, vendría usted a mi concesionario, estoy aquí en el Paseo de la Castellana. Le recibiría. Es un dinero que usted se ahorra, fíjese el margen con el que trabajamos con los coches, pero a mí me viene muy bien también coger un pellizquito, ¿me explico? Sí. Entonces, estos son chanchullos, claramente se lo digo, como se lo estoy diciendo, señor Israel, estamos viviendo una situación un poco crítica, yo hago mis cositas para sacar mi dinerito, yo tendría un detallito, le pondría un buen casé, le pondría unos buenos detalles dentro del coche, un buen GPS instalado especial con los detectores radares. Sí, tengo detalles para hacerlo. Pero, por supuesto, por un lado, digamos, en B, pues me gano mi dinerillo. ¿Me explico? Sí. Entonces, no es para asustarse, no es para tener miedo de qué problema, de qué a ver en qué me meto, no. Simplemente son chanchullos donde usted tiene que decirme, digo, pues mire, usted si me ahorro, pues simplemente le digo que, bueno, que si quiere usted ahorrarse un dinerillo, pues nos lo repartimos y ya está. Sí, sí. Y yo no tendría problema en ahorrarme dinero. Si tenemos que decir que el coche vale 33.590 euros, pero usted no tiene que decir que usted me va a dar a mí un dinero. No, hombre, yo cómo le voy a decir a él nada. Correcto, es lo que quería que me entendiera usted. Nosotros, en lo que es taller, el coche se va a entregar allí, usted va a recoger el coche allí, la documentación se va a hacer allí, pero yo, todas las personas que por usted, como usted en este caso, que va con dinero, digamos que lo paga al contado, en la vida hay muchos chanchullos y en este caso, como usted sabe, pues bueno, diga, si usted se ahorra un dinerillo, a mí me da también un sobrecito, pues bueno, pues ya está, pues a funcionar. ¿Está usted de acuerdo, no? Sí. Hacemos la operación. ¿Usted dispone ahora mismito de 3.000 euros? Sí, cómo no. Vale, me va usted a adelantar en un sobre, en billetes de 50, 3.000 euros. Bueno, pues mi secretaria le va a pasar ahora la documentación mía de la citación para mañana. Yo mañana nos encontraremos. Y nada, simplemente lo único que le pido es que sea usted un poco discreto cuando me dé usted el sobre de los 3.000 euros. Muy bien, muy bien. Le paso con mi secretaria, un momentito. Hola, buenas. Pero vamos a ver, José. Que te estás ahorrando medio melón, macho. Ya te digo. Que simplemente decirte que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, que se ha hecho con todo el cariño de parte de tu mujer, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Venga, y felicidades por el coche, que viene pronto. Venga, hasta luego. Adiós, Teresa. Hasta luego. Venga, y el sobre de la media melón, venga. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con doña María Rosa. ¿De parte de quién vos sos? Le llamo de la comunidad de y del Departamento de Préstamos sobre Ayuda de Negocios. Sí. ¿Por qué ustedes han hecho la obra si no estaba concedido el préstamo? No, pues vamos a ver. Yo lo hice porque con mi dinero hago lo que creo conveniente y luego, además, me meto en solicitar una ayuda que ustedes dan. Sí.
Y si tengo la suerte de que se me conceda, que cumplía todos los requisitos para ello, y lo lógico es que era que se me concediese, pues estupendo. Si no, pues yo ya había pagado el 100%. ¿Que me encuentro ahora con que se me concede el 50%? Pues estupendo, eso que me he encontrado. Pero yo lo hice pues porque con mi dinero creo que tengo que hacer lo que quiera, y porque además son reformas y mejoras en el local para estar más cómodo. Ya, pues la ayuda no está concedida, ¿eh? Se lo digo ya desde ahora. ¿Puede usted le digo yo que sí, que tengo el acta allí firmada? No. Me va usted a disculpar porque tiene que pasar primeramente por un control de peritos donde tiene que estar firmado, aunque ayer fue el perito el inspector a echar un vistazo, digamos, al local de ustedes, ¿no? Entonces, se lo digo porque ya que tiene usted esa valentía de haber hecho las cosas como dice usted, como usted le da la gana, y que usted tiene dinero para poder cubrir este tipo de obra, bueno, pues nosotros desde aquí se lo comunicamos ya de que no va a estar aceptado esa ayuda de 6.000 euros. Bueno, pues moveremos lo que tengamos que mover. Correcto. Porque esa ayuda está firmada y el acta está allí puesta. Sí, se lo digo porque tiene usted una... Por un tiene inspector usted... y yo no lo voy a dejar así. Sí, bueno, yo es que creo que usted esta mañana, no sé, discúlpeme, que no sé quién es, pero vamos, es que creo que, que está usted despistadísimo. No, simplemente nosotros somos un departamento donde damos las ayudas, a nosotros sí. Nos viene la notificación de que ayer fue un inspector y le voy a decir una cosa y se la digo claramente, por chula que es usted, ahora no se le va a dar. Y usted es un gilipollas. Vale, yo seré un gilipollas, pero usted es una chula, una impresentable, y usted es una mujer que no pero está preparada. Pero usted no se ha creído, usted es un payaso. O sea, no, yo no la estoy... No, perdóneme, señora, yo ante todo no la quiero faltar el respeto y en ningún momento se lo quiero faltar. Pues lo primero que pero es, habla usted con un inspector general... Vale, llámame habla usted chula. Con un inspector general de la comunidad de... No le voy a permitir el tono de voz que me está utilizando. Con María Rosa. Vale, y otra cosa que le voy a decir, por prepotente, por chula y por maleducada y macarra que es usted... ¿Pero qué me está diciendo? Si aquí el único chulo, macarra y prepotente es usted, que es un idiota. ¿Pero usted qué se ha creído? No sabe ni dónde tiene su cabeza, señora. Usted no tiene educación. No, usted es una analfabeta, una analfabeta. Sí, usted es analfabeta, porque usted sabe perfectamente... Yo soy analfabeta, aquí el único analfabeto que hay es usted. El único que ha perdido los papeles es usted. El único que no tiene educación es usted. Y perdóneme que le diga, por muy inspector que sea, el único que no sabe ni de lo que está hablando es usted. Que si préstamo. ¿Qué le préstamo? Que yo he pagado mi dinero y ustedes me han conseguido una ayuda y ayer vino el inspector y está firmada el acta. Y si usted que no está firmada el acta, señora. Pero que... ¿cómo la firma si la tengo en la mesa de mi despacho? Pero es que ese acta tiene que ir adjuntado. Tiene que ir adjuntado con el permiso del inspector general de la Comunidad de Madrid. Y usted, como analfabeta que es... Usted sí que es un analfabeta y un gilipollas. Y me va a dar ahora mismo usted su nombre. Coja mi nombre, por favor. Coja mi nombre. ¿Qué es su nombre? Don Mario Caballero, y la cierro el local, y la cierro el local. Me va a cerrar el local, váyase a la mierda. Vamos a ver, usted no tiene otra cosa que hacer esta mañana. No, lo que sí tengo es tiempo para si quiere usted quedamos en un hotel y la baja usted los humos. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Pero cómo está? Usted a mí me va a bajar los humos, usted es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza, pero ¿qué me está diciendo? Yo le voy a pasar un momentito con el departamento de reclamo. Le pido, por favor, que le paso con el departamento. Le paso con el departamento de reclamaciones. ¿A ver qué departamento? Venga. La madre que parió, ¿será posible que tenga el cargo que tengo y no me hace ni caso esta mujer? ¿Será posible? ¿Pero qué caso le voy a hacer yo a usted y que fuera mi madre? Que estos humos se bajan en un hotel. Le paso. ¡Rosy! ¡Rosy, que está ahí! ¡Rosy, que está ahí! Dime, ¡que me cae en estoy hablando con Isidro Montalvo! Bueno, Lidia, no me lo puedo creer. Espero que mi hermana lo haya grabado. Bueno, ¡María Bonita! Venga, hasta escucha, aquí. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermana con todo el cariño de Lidia. Muy bien. Bueno, Lidia, María, un besote a las dos. Gracias, adiós, bonita. Chao. ¡Ay, bye! ¡La reforma! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye, sí. Que me ha llamado Tere, que dice que no puede ir a coger la pieza esta de lo de la cocina. Me parece que estás mal llamando, estás llamando al registro. Vamos a ver, escucha Marisa, que me ha llamado Paco... No, Escúchame un momento, Marisa. No soy Marisa. Espera un momento, me ha llamado Paco porque dice que no entra la campana de la cocina, que no entra donde han medido ellos. Entonces, ¿tú tienes el teléfono de José para llamarle a él? ¿De qué? Perdone, pero es que no sé de quién me está hablando. Vamos a ver, te cuento. Está llamando al registro del ayuntamiento. Espera, que te cuento. Mira, ayer estuvimos montando la cocina. ¿De quién? De José. Y me ha comentado que te dijera a ti que las medidas no están bien cogidas por lo de la campana, que no entra. Entonces... Pero es que no
sé de qué me habla. Vamos a ver una cosa, Marisa. Que no soy Marisa. Escúchame un momento. Pero que no soy Marisa. Espérate un momentito. Yo he hablado con Carla esta mañana. Que no sé quién es Carla. Escúchame. Y ella me ha dicho, dice, llama tú a Marisa porque su cuñado va a estar todo el día en el piso que está pintando. Entonces, claro, si tú me dices, si ella está allí, yo puedo mandar para que monten la campana. ¿Me escucha usted a mí un momento? Dime, Marisa. Soy Marisa, ni conozco a Carla, ni sé nada de ninguna cocina. Está usted llamando al ayuntamiento de... Oye, otra cosa. ¿Vais a estar a mediodía vosotros ahí? ¿Es que no me oyes? Escúchame, ¿me oyes ahora, Marisa? ¿Me está escuchando que usted? Si me oyes, Marisa, ¿me oyes? ¿Sí? Oye, que se me ha cortado. ¿Qué es que no está usted hablando con nadie con quien quiera hablar? No sé si me estaba escuchando a mí usted, pero sí, ninguna Marisa, ni ninguna Carla, ni nadie así. Ya, te cuento. Es que acabo de hablar ahora mismo con José. Es que me había confundido del piso, que es en el segundo derecha donde tienes que ir. Pero mire, señor, que yo no tengo ningún piso. Vamos a ver, te escucho un momentito, Marisa. Que no soy Marisa. Pero oye, escucha un momentito. Vamos a ver si es posible... que tú puedas, digamos, entre comillas, hablar con Carlos antes de que empiecen a montar la cocina. Que yo no sé quién es Carlos, señor. Pero vamos a ver, Marisa, ¿tú te crees que es normal que esté eso desde el jueves pasado sin montar? Pero oiga, señor, ¿está hablando conmigo? Pero escúchame, Marisa, ¿me escuchas? ¿Está usted hablando conmigo? Que si me escuchas. Vamos a ver, que está hablando con el ayuntamiento de... No, pero si escucho, mentito, si la obra ahí se terminó en el ayuntamiento... ¿Pero qué obra? Es que no sé de qué me habla usted. Vamos a ver, espera que te lo diga. Si la obra que tú me dices, esa se terminó ya hace un mes. ¿Pero qué obra? Que está con el ayuntamiento de hablando, que soy auxiliar de aquí. Vamos que me llamo Catalina y que no tengo ninguna cocina. Vamos a ver un momentito, que yo te he dicho esto porque ayer me llamaron, que me dijeron que si había manera de subir los azulejos del color de la cocina antes de montar la campana. ¿Pero dónde? Que yo soy un mandado, Marisa. ¿Pero dónde tiene usted que mandar los azulejos? Yo qué sé. Pero escucha un momentito, que ya he hablado yo con Ana Burgos. Que no sé quién es Ana Burgos. ¿Pero cómo no vas a conocer si es la secretaria de Flo? ¿De quién? De Flo, de Jorge Flo. Cada mañana... ¡Atrévete! En Cadena Dial.